En este momento estamos en la zona de las lanchitas. Vean qué divertido, chavos. Te subes a tu lancha, empiezas a pedalear y luego agua para todos. Y les empiezas a echar agua a todo mundo y la cosa se pone súper divertida. Parece que el día cada vez es más emocionante y más divertido. Estamos en el Estado de México, estamos viajando juntos por México. Diviértanse, chavos, porque conocer nuestro país es lo mejor que podemos hacer. Seguimos recorriendo el Parque de Xochitla y próximamente vamos a ir a ver una de las próximas actividades que nos tiene preparados aquí en Xochitla. ¡Síganme! Y ahora estamos en una zona increíblemente divertida, que es el Mini Bowl. Y aquí están estos amigos nuestros que nos han estado acompañando todo el día y que han estado jugando el mini golf. Pues tú que eres implacable, a ver, pregúntale si se lo están pasando bien y quién es el ganador del día de hoy. Bueno, adicional que a mí ya vimos que somos muy malos para el golfito, ellos nos han ganado, pero ¿cómo se le está pasando? ¡Bien! Y es que vamos por la revancha en otra actividad, porque en el golfito nada más no es lo nuestro. Seguimos recorriendo Xochitla aquí en el parque ecológico más bonito que tiene el Estado de México. Vengan, chavos, diviértanse con nosotros. Seguimos viajando por México. ¡Ah! ¡Me vienen persiguiendo! Esta es otra actividad que está padrísima aquí en Xochitla, que son las cuatrimotos. ¡Ven! ¡Vienen los chicos que me vienen persiguiendo y me quieren atrapar! ¡Niños, se lo están pasando bien! ¡Sí! ¡Ah, bueno! Pues seguimos aquí recorriendo Xochitla. ¡Huye, huye! Y como pueden ver, los niños están muy, muy divertidos. ¿Verdad? ¿Están divertidos? ¡Sí! Y no solo están dando un paseo en tren, que es otra de las actividades que tenemos aquí en el Parque Ecológico Xochitla, sino que también están cantando mucho, mucho, mucho y nos van a enseñar una de sus canciones que se han aprendido en este recorrido. Una, dos, tres. ¡Una bolita! Actividad más que tenemos aquí en el parque y vamos a la siguiente actividad. En el Parque Xochitla y hoy estamos en la zona de talleres, chavos. Ahora sí estamos aprendiendo todo lo referente al medio ambiente, a la ecología, a todas las acciones que podemos hacer para conservar este maravillosísimo planeta Tierra en el que vivimos. Y atrás de mí, ¿saben quién están? ¡Los hijos de Hulk! No, no son los hijos de Hulk, porque no están tan fuertes como Hulk, porque no se han enojado, no. Son los chicos y los monitores que trabajan aquí en el parque de Xochitla. Vengan, amigos, acérquense a la cámara. Oigan, pues qué gusto estar con ustedes y qué gusto me da que estemos trabajando con los niños en cuestiones de educación ambiental. Platiquen un poquito cómo fue que ustedes llegaron aquí, los secuestraron, ¿no? Los tienen como rehenes, son los hijos de la madre tierra, ¿no? ¿O de qué se trata? ¿Cómo es que nacieron ustedes que son unos flores? Tú, amigo, estás muy feo, espérate, ¿no? No es cierto, no es cierto, ven por acá. No, y estamos haciendo unos talleres espléndidos. ¿Cómo te llamas? Analí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Fernando. Y juntos somos Xochitla. ¡Qué maravilla! Cuéntenos entonces, a ver, ¿qué están haciendo los niños acá? Ok, estamos haciendo aquí unas alegrías. Se prepara el amaranto con miel. Se les genera unos circulitos donde ellos mismos, amaranto, generan sus propias obleas y las pueden preparar en casa.
Oye, ¿y qué importancia tiene, por ejemplo, el amaranto dentro de la cultura nacional? ¡Claro que es muy importante el amaranto! Cuéntanos acerca del amaranto. El amaranto, lo que dice... ¡Te pregunté! ¡Ay, no! ¡No es cierto! Dijo, sí. Ok, les platico. El amaranto lo que ayuda es a bajar estos índices de colesterol, nos ayuda a tener energía. Recordemos que las personas necesitamos azúcar. ¿Y tú qué haces aquí? Cuéntanos, ¿cómo llegaste aquí a Xochitla? ¿Quién te contrata? ¿Cómo le haces? ¿Cómo puedes? A ver, invita a más chavos que están aquí queriendo también participar. ¿Cómo pueden venir? ¿Dónde se inscriben? ¿Qué onda? A ver. Pues yo llegué a Xochitla porque, pues, como te dan cuenta, es un parque ecológico muy bonito, muy grande. Entonces, pues, a nosotros nos interesa mucho estar aquí, enseñarle a los niños, que aprendan muchas cosas, convivir. ¡Ya ven, chavos! Seguimos recorriendo Xochitla porque seguimos viajando por México. Esto es el parque ecológico más espectacular que tiene el Estado de México. Vengan a pasársela bien porque estamos haciendo amaranto y seguimos pasándola increíble. Solamente aquí en... ¡Xochitla! ¡Eso es! ¡Ahorita nos vemos! Bueno, chavos, ya estamos aquí de regreso en el programa de identidad. ¿Y qué tal? ¡Miren lo que está allá! Se llama Udo Bungee y es un aparato fantástico, padrísimo y súper divertidísimo, donde los niños se ponen un arnés y a volar como el papalote. Miren, es una actividad que está súper linda, que podemos visitar aquí en el Parque Ecológico de Xochitla y donde ustedes con sus hermanos, con sus primos y con sus amigos se van a pasar una tarde sensacional el día que vengan. Seguimos recorriendo el parque para seguir viendo todas las demás actividades que nos tiene preparado el día de hoy aquí en la Universidad, aquí en Xochitl, en el Estado de México.